Estos son los nuevos celulares Honor 200 Pro y Honor 200. Llegaron tan solo 6 meses después del Honor 100 Pro. ¿Cambias tu celular cada 6 meses? Últimamente los fabricantes chinos andan con mucha prisa, trayendo nuevos celulares innecesarios. ¿A qué se debe? En cuanto a diseño, estos nuevos celulares Honor son muy similares al anterior Honor 100 Pro. La única mejora o actualización es el procesador. Los informes extraoficiales sugieren que el Honor 200 incluirá el Snapdragon 7 Plus Gen 3, mientras que el Honor 200 Pro incluirá el Snapdragon 8 Gen 3. Puesto que son celulares recientes, tienen memorias RAM y almacenamiento ultra rápidas. Para la escena fotográfica, tanto la versión normal y el Honor 200 Pro incluyen una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica. El Honor 200 cuenta con una cámara frontal, mientras que el Honor 200 Pro dispone de doble cámara frontal en forma de cápsula. Con respecto a la batería, ambos modelos disponen de una batería igual o superior a 5000 mAh con carga rápida cercana o superior a 100 vatios. Las imágenes mostradas corresponden a los diseños finales y oficiales del Honor 200 y del Honor 200 Pro. Sin embargo, las características oficiales se darán a conocer el 27 de mayo. Por lo tanto, te sugiero seguirme o suscribirte para mantenerte informado de estos nuevos celulares de Honor y de los demás celulares que llegarán los próximos días. Muchas gracias por estar aquí. Comenta Snapdragon 8S Gen 3. Así sabré que te interesa conocer todos los celulares con el potente Snapdragon 8S Gen 3.